casa familiar. Alrededor, y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Bowl. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor que Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces. Ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es solo anestesiante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Abre esas palmas. Nunca cambiaré. ¡Dímelo, San Roque! Hace siglos ya lo dijo el escrito. Quien se pone precio pierde su valor. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. ¡Viva familia! ¡Eso! ¿La sabéis? Muchísimas gracias, familia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Por favor, un fuerte aplauso. Aplauso para Cristóbal Belda al piano. Para Quique Fuentes a la guitarra, mis compañeros. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, al Área de Cultura, por traernos aquí a cantar, que la verdad que es un gusto. Estuve aquí hace dos años y pico, creo, tres años, haciendo una cosa de poesía, pero me apetecía mucho venir a cantar, y más pues en este 20 aniversario que estamos compartiendo pues un poco todo el mejor repertorio, ese repertorio genial que tengo yo a mis espaldas. Y nada, pues un gusto poder cantar estas canciones. La gira se llama Canciones para una urgencia. Os voy a contar por qué, nunca lo cuento, pero básicamente es porque de pequeño
de joven, de adolescente, yo tenía un mundo emocional demasiado potente y era incapaz de expresarme. Era incapaz de expresar toda esa emocionalidad y encontré en las canciones el recipiente perfecto, con lo cual, pues fueron siempre. Ahora ya desde mayor ya he hecho mucha terapia y esas cosas y ya estoy más tranquilo, ¿sabéis? Pero siempre fueron pues un remedio de urgencia para mí las canciones para poder contar todo lo que llevaba por dentro y esas cosas. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Esto se llama ¿Cómo hacer que vuelvas? Ojos donde encaja tu perfil, 6 palacios esperando a que vuelvas, 20 tardes de domingo diseñadas para ti y un ejército de besos en la puerta. Tengo todas las palabras que no dije en el salón, las ciudades donde nunca fui contigo, quien no tiene mil promesas cuando ya no queda opción y quien cumple al final lo prometido. Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará 2 bailes y se marchará cuando el suelo esté cubierto con tan solo empiezo a arder cuando mi contestador está vacío. Siempre quiero ir a la luna cuando ya ha pasado el tren, cuando siento que la nave ya ha partido y no hay forma de explicarlo ni tampoco de entender que si no es difícil nunca va conmigo. Siempre suelo complicar cada vez que tengo sed, lo que no tengo es valor de abrir el grifo. Dice, mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará 2 bailes y se marchará cuando el suelo esté cubierto con tu ropa? Hacía patadas a Cupido y hoy me muero por volver a respirar todo el aire que atraviesa tu vestido. Oh, ¿cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver si al subir al tren yo siempre descarrilo? ¿Cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver si jamás te he dado más de lo que pido? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo dices, San Roque? ¿Cómo hacer que vuelvas? Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa, oh, ¿cómo hacer que vuelvas si ayer eché a patadas a Cupido y hoy me muero por volver a respirar todo el aire que atraviesa tu vestido? Oh, ¿cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas?
Muchísimas gracias, familia. Bueno, pues pasa una cosa en los aniversarios y con los años que uno va cumpliendo, y es que se va quitando complejos. Yo siempre he tenido un rapero frustrado dentro, un popero frustrado, un rockero frustrado y un bailarín frustrado. Y en esta gira les he dado su lugar a todos, porque todos ellos en un momento, en el concierto, quieren llegar, apartar a cantautoras y decir que voy yo. Así que aquí viene el rockero. Por eso también he puesto este traje, para poder bailar, ¿sabes? Así que vamos a por ellos, chicos. ¿Estamos? Vamos ahí. No te hagas la inocente, supiste claramente que estabas ante un hombre destruido. Me va la mala suerte, me engancho fácilmente a historias que jamás tendrán. Como yo, vente conmigo, bro. Rompimos la ciudad, quemamos el Berlín. Soy la reina del Jagger, me dijo, y no vas a dormir. La noche nos siguió, borracha por Madrid. Su alquilado de antorcha empezó el porvenir. Amor por accidente, saltando por los puentes, jugando a lo imposible y lo prohibido. No juegues a quererme, no, me dijo de repente. Fue al martes siguiente sin motivo. Se fue dejando a medias al destino. Rompimos la ciudad, quemamos el Berlín. Soy la reina del Jagger, me dijo, y no vas a dormir. La noche nos siguió, borracha por Madrid. Y en su piso alquilado de atocha empezó el porvenir. Y 10 años después, sentado en el Berlín, ay, yo creí escuchar su voz. Me alegra tanto, tanto verte aquí. Volvimos a bailar igual que aquella vez. Ay, volvamos a empezar. Pide otra para mí. Díselo. Rompimos la ciudad, quemamos el Berlín. Soy la reina del Jagger, me dijo, y no vas a dormir. ¡Vamos arriba, familia! ¡Esto es! Rompimos la ciudad, quemamos el Berlín. Oh, soy la reina del Jagger, me dijo, y no vas a dormir. La noche nos siguió, borracha por Madrid. Los gatos maullaron cuando la empecé a desvestir, y la luna a los pies de su cama se puso a dormir, y en su piso alquilado de Atocha empezó el por.